En este video vamos a aprender a utilizar el kutplot para graficar datos experimentales y elegir la recta que mejor ajusta a esos puntos. Lo primero que vamos a hacer es copiar los datos de una tabla. Lo más conveniente es utilizar una planilla de cálculo. ¿Por qué? Porque podemos usar para cada cuenta que haya que hacer, las fórmulas que ya aprendimos en informática. Copiamos con control C, podemos copiar también de la barra de herramientas, y pegamos control V. Y lo que vemos en la ventana de kutplot es que nos pregunta ¿cómo debería kutplot interpretar la primera línea de lo que copiamos y ahora está en el portapapeles? Bueno, ¿cómo lo vamos a interpretar? Y en este caso, si miramos la tabla nuestra, en esa tabla estaban los nombres de las columnas, ¿sí? Bueno, entonces ahora venimos acá y le decimos que son justamente los nombres de las columnas, column names. Entonces, bueno, ya pegamos los datos en esta tabla. Si ustedes se fijan, además de los nombres de las columnas, kutplot les agregó una X a la primera columna y una Y al resto. En realidad, nuestra columna Y no son las tres, es solamente esta que me señalo ahora. Esta que está acá, por ejemplo, es la columna que tiene los errores de X. Entonces lo que vamos a hacer es decirle ZTAS X error, ¿sí? Que significa que esta columna justamente contiene los errores de X. Y esta otra columna contiene los errores de Y, así que vamos a fijarla con ZTAS y error. Bueno, entonces ahora tenemos una columna con X, una columna con los errores de X, una con Y y otra con los errores de Y. Para poder graficar, nos tenemos que parar y seleccionar la columna que kutplot tiene que usar como columna Y. O sea, tenemos que pararnos en la columna que va a las ordenadas. Si nosotros no nos paramos en esa columna, kutplot no va a saber qué interpretar y no va a graficar bien, o directamente no va a graficar. Iba a decir que tenemos que seleccionar la columna Y. Entonces seleccionamos la columna Y, vamos a graph, en inglés, en castellano es gráfica, y la opción de gráfica que nos da la posibilidad de tener los puntos dispersos es esta dispersión, que en inglés se llama scatter. Y ya obtenemos la gráfica como la vemos en este caso. Bueno, algunas cosas que podemos cambiar de la gráfica son, por ejemplo, eliminar estos ejes que en el caso que nosotros estamos representando no aportan mucho porque no hay diferencia en este eje y este eje y este eje, ¿sí? A veces se usa, pero en este caso no. También, como estamos graficando una sola cosa, podemos eliminar el cuadrito este, ¿sí? Que es la leyenda de qué es lo que significan los puntos. En este caso, ya sabemos qué significan los puntos, así que lo podemos borrar. Para eliminar los ejes, hacemos doble clic sobre el eje. Y en estas opciones, por ejemplo, en superior seleccionamos mostrar, entonces lo elimina. Si usted se fija, mostrar estaba marcado y ahora lo desmarcamos. Vamos a el eje de la derecha, lo mismo, mostrar. Bueno, muevo la ventana y le doy OK y ya está. Con eso ya eliminé los ejes. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el tipo de punto. ¿Por qué? Porque los puntos son muy grandes y a lo mejor
conviene dejar una cruz. ¿Sí? Lo que tienen nuestras mediciones es, en este caso, que están muy juntas en esta zona y más separadas en esta. Eso es porque nosotros habíamos medido en forma más o menos equiespaciada la frecuencia, pero al graficar el periodo, que es el recíproco, eso se hace que se acumule muchos puntos, no es tan grave. Bueno, vamos a cambiar el título de los ejes. Acá yo estoy graficando el periodo, lo estoy graficando en segundos. En el otro eje, lo que estoy graficando, como verán ustedes, es algo que se llama 2 por paréntesis. ¿Cómo pongo subíndices? Bueno, si ustedes se fijan acá, tengo las opciones. Con este botón agrego letras griegas, con este botón agrego subíndices. En este caso, voy a agregar un subíndice. Entre los delimitadores agrego lo que quiero escribir que salga en el subíndice. Entonces, L sub 2 menos L sub 1. El título de la gráfica puede ser útil si no le pusimos un epígrafe. Si le ponemos, si nosotros queremos que haya un epígrafe, entonces no hace falta agregarle el título. Acuérdense que en el trabajo es importante citar la gráfica. Entonces tenemos que poner en algún lado figura 1, tal cosa. Bueno, en este caso yo le voy a poner un título como para que quede explícito, como para mostrarles cómo funcionan las letras griegas. En este trabajo lo que estoy graficando, que era 2 por L2 menos L1, lo voy a pegar acá, era justo la longitud de onda del sonido, así que lo puedo escribir así. En función del periodo. Bueno, y ahí tengo el título de mi gráfica. Acuérdense que además, más allá del título, lo más importante es ponerle un epígrafe que diga figura tanto, figura 2 por ejemplo, gráfica de 2 L2 menos L1 en función del periodo, para que en el texto se pueda citar, ¿sí? Diciendo, la figura 2 muestra la gráfica con la recta que mejor ajusta, etc. Ahora queremos lo más importante de la gráfica. Nosotros necesitamos ajustar esos puntos con una recta. Ahora, yo podría ya ajustar los puntos con una recta, pero cometería el error de no considerar las barras de error, ¿sí? Justamente. Entonces lo que yo quiero primero es agregar las barras de error para que una vez que grafique, a la hora de graficar, mejor dicho, kutlplot las tenga en cuenta. Entonces, vamos a acá, lo mismo, gráfica, y fíjense que dice añadir barras de error, add error bars. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pregunta Qtplot? Bueno, nos pregunta, ¿de dónde debería obtener los errores? Entonces yo lo que le voy a decir es que los obtenga de la tabla 1 de la columna de 1t, que si ustedes se fijan es x error. Entonces vamos a decirle que es las barras de error de x. Las agrego. Entonces si se fijan, ya agregó. Ya se encargó solo de agregar las barras de error en X. Ahora vamos a agregar las barras de error en Y. Entonces, vamos a la columna de L2 menos L1,
le decimos que son las barras de error de i y añadimos esa barra de error. Cerramos. Bueno, entonces si se fijan, me quedó la gráfica con las barras de error. Ahora que ya estamos listos para pedirle a Qtplot que haga la recta que mejor ajuste a esos puntos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a análisis y seleccionamos ajuste lineal, en inglés es fit linear. Lo que va a hacer Qtplot es buscar la recta que ajuste esos puntos de manera que la distancia de cada punto a la recta elevada al cuadrado y todas esas sumadas, ¿sí?, de un valor mínimo. O sea que lo que necesitamos es una recta tal que todos los puntos estén lo más cerca posible de esa recta. En este caso, ahí si ustedes se fijan, ya trazó la recta y me apareció un cuadro que dice hoja de resultados. Este cuadro, si ustedes se fijan, dice que hizo una regresión lineal de esos datos usando la función a por x más b. Es decir, usó una función lineal, ¿sí?, y hizo una regresión que se conoce con el método de mínimos cuadrados. Es importante a la hora de escribir el informe explicar cómo se hizo la gráfica. Entonces no hay que explicar el procedimiento, pero sí hay que explicar que se utilizó el método de mínimos cuadrados porque necesitamos, bueno, ese dato es importante, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la información que me da, entre otras informaciones, es cuánto vale b en la función, que es justamente la ordenada al origen, ¿sí?, que es 1 por 10 a la 0, con un error también de 1 por 10 a la 0. Esto está en centímetros, ¿sí? La ordenada al origen en realidad me sirve para saber si hay errores sistemáticos. En este caso, un error de 1 centímetro en cada medición era de esperarse, así que lo podemos dejar. No hace falta tenerlo en cuenta. Acuérdense que nuestras mediciones ya tenían errores muy grandes en la longitud, ¿sí?, así que no es grave. El otro dato es la pendiente A. Fíjense que me da la pendiente 3,31, muchos números, por 10 a la 4. Bueno, estas mediciones estaban en centímetros. Entonces, esto significa que es 3,31 por 10 a la 4 centímetros por segundo. Es decir, 331 metros por segundo. Y acá dice más menos, que la incerteza, 1,27 por 10 a la 3. 1,27 por 10 a la 3, también centímetros por segundo, es, expresándolo con una sola cifra significativa, en lugar de 1,2, en lugar de 12, es 10. ¿Está bien? 10 por 10 a la 3 metros por segundo. Entonces vamos a anotar acá. B igual 3, en lugar de 3,31 voy a poner ya 3,30. ¿Por qué? Porque como la incerteza va a ser 10, ese 1 no va a tener significado. Entonces 3,30 más menos 10 metros por segundo. Bueno, ustedes se guardan ese dato y después lo usan en el informe. Una cosa importante, una cosa interesante que me da el ajuste lineal es este valor r cuadrado, que se llama índice de correlación, y es una medida de cuán bien alineados están los puntos. Mientras más cerca a 1, mejor son los puntos. Si ya es un número que está más cerca de 0 que de 1, ahí tengo un problema, voy a tener que ver de medir de vuelta o no sé. Bueno, en este caso
da 0,99, lo cual quiere decir que es bastante bueno. ¿Sí? Porque si hubiese un 9 más sería excelente. Pero lo que podemos ver es que sí, en efecto, los puntos están bastante alineados entre sí. Bueno, esta hoja de resultados la puedo cambiar de lugar, la puedo poner, por ejemplo, al costado. Ahí. Entonces queda ahí al costado y yo moviendo la barra puedo ver mejor la gráfica y estar más cómodo trabajando. Bueno, no hay mucho que modificar en esta gráfica. Otra cosa que puedo hacer es mostrar, hay una opción en el menú Ver que es el explorador de proyectos, que si yo tengo más de una tabla y más de una gráfica, me dice cuáles son, ¿sí? También lo puedo poner al costado. Entonces, ahora hay un menú al costado que tiene la opción explorador de proyectos, donde están la tabla y las gráficas, y la hoja de resultados. Si yo me equivocara, lo que conviene es cerrar la gráfica y empezar de cero. Pero yo podría hacer doble clic, por ejemplo, en la zona de la gráfica, y lo que veo es que acá hay una serie de opciones. Por ejemplo, si yo selecciono esto de acá abajo de todo, me va a mostrar el ajuste lineal, ¿sí? Y lo que ustedes ven acá es que me muestra el tipo de curva que usó, porque podría usar una polinomial, etcétera. En este caso no tenía mucho sentido. Y me muestra el valor de A y el valor de B que obtuvo. Y ya no lo hace en notación científica, me lo está poniendo con todo el número completo. Bueno, la recta una vez graficada se puede modificar, eso es lo importante. Y se puede borrar y hacer de vuelta, sin necesidad de hacer todo el gráfico desde cero. Bueno, lo que queremos ahora es quedarnos con esta gráfica. Para quedarnos con esta gráfica, la tenemos que exportar. Recomiendo primero guardar el proyecto, para que si hay que modificar algo podamos editarlo directamente. Una cosa que me olvidé, por ejemplo, acá fueron las unidades. En el otro sí lo puse. Esto está en centímetros. Ahora sí. Bueno, entonces guardamos el proyecto. Archivo. Guardar proyecto como, o sea, Save Project As en inglés. Y le pongo un nombre, por ejemplo, velocidad. En este caso era la velocidad del sonido, le puse velocidad y listo. Bueno, ya guardé el proyecto. Y lo otro, lo más importante es cómo hacemos para quedarnos con la gráfica de esto. Bueno, la vamos a exportar. Entonces vamos a archivo, exportar gráfica, actual. Fíjense que yo tengo seleccionada la gráfica. Y acá hay distintos tipos de gráfica que puedo elegir. Puedo elegir, por ejemplo, JPG, puedo elegir PNG. Yo voy a elegir la gráfica tipo PNG. Y para mostrar el resultado final y compararlo, voy a mostrar también otros tipos de formatos como EPS, que está por acá. EPS significa PostScript encapsulado, que es, bueno, básicamente guarda la información de dónde está cada punto en forma vectorial. Es parecido al PDF. Lo que pasa es que el PDF, los procesadores de texto no lo aceptan para insertar y el EPS sí. Entonces, lo guardo. A gráfica 1 le podría haber cambiado el nombre también. Entonces, fíjense que yo esto lo guardé en la carpeta alumno. Voy a mostrarles las dos gráficas
para que vean cómo quedaron. Esta es la gráfica PNG. Fíjense que si la amplío, se empieza a pixelar. Y la gráfica EPS anda por acá. Fíjense que ya la abre un visor tipo el visor de PDF, ¿no? Y bueno, en este caso salió bastante fea, así que no la vamos a guardar. Bueno, entonces lo que podemos ver acá es que hemos hecho la gráfica, la podemos guardar, la podemos exportar, la podemos guardar en distintos formatos. ¿Sí? También lo podría haber exportado como PDF. Pero eso ya es si la quiero imprimir sola la gráfica. Bueno, acá está el formato PDF. Ahí está. Fíjense que lo que tiene es que puedo ampliar y no se pixela, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene. Lo que pasa es que no la puedo insertar directamente en los archivos. Sí hay otros formatos que guardan la información vectorialmente y me permiten insertar después, pero se puede trabajar con el que ustedes quieran. Bueno, y esto entonces ha sido todo.